Hola amigos de Taller Actual, amigos míos, amigos de la postventa, ¿cómo están? Les cuento que nosotros con muchísimo material, por eso les propongo que arranquemos juntos viendo estos avances para tener tiempo suficiente de compartir nuestro programa que hoy comienza así. Amigos de Taller Actual, les cuento que hoy vamos a ver detalles de los nuevos modelos de Peugeot. Estuvimos en un evento organizado en DER junto a Delphi y en un lanzamiento de Liquimoly. Además, tenemos información técnica junto a Corben y FISPA y mucho más en este, que es el programa de la postventa automotriz que te forma y te informa. Se llevó a cabo la presentación de los nuevos 308 y 408 de Peugeot, modelos de producción nacional. La presentación se llevó a cabo en la provincia de Mendoza y estos son los detalles técnicos de estos pilares fundamentales de la marca del León. Mirá. Bienvenidos a Mendoza al lanzamiento de los nuevos 308 y 408. En este momento nos encontramos en Tupungato, en la bodega Andeluna, en un entorno espectacular, nevando, para conocer en detalle estos dos modelos que son protagonistas del mercado argentino y eje central de la estrategia de Peugeot. Se trata de dos evoluciones integrales de producto. Por supuesto, una renovación de estilo que se adecua al family feeling de la marca a nivel internacional, pero también evoluciones en todo lo que tiene que ver con confort, con tecnología y con seguridad, llevando estos autos a un nivel superior en el segmento en el que compiten. El nuevo 308 tiene una gama de 7 versiones en 4 niveles de equipamiento con distintos motores, con distintas cajas, motores diésel, motores nafteros, caja automática, caja manual y un equipamiento realmente de confort, de seguridad y tecnología muy rico. Cuenta con un techo cielo panorámico, tapizados de cuero, climatizador bizona, una central multimedia táctil de 7 pulgadas que incorpora navegador satelital, cámara de retroceso, la posibilidad de manejar aplicaciones del celular desde la pantalla, un disco rígido de 16 GB, conexión Bluetooth, USB, realmente una tecnología novedosa no solo para la marca, sino también para el segmento en el que compiten. El nuevo 408, a todas las riquezas con las que ya contaba, incorpora un nuevo motor 1.6 y una riqueza de equipamiento realmente destacada que lo lleva a un nivel de jerarquía, de estilo, realmente que lo ponen en lo más alto del segmento en el que compiten, con tapizados de cuero, la central multimedia con la pantalla touch, 6 airbags, control de estabilidad, un nivel de seguridad realmente muy rico, la incorporación del Peugeot CarSafe, que es un sistema de seguridad que a través de un GPS y una aplicación del teléfono nos permite tener información del vehículo y estar conectados con una central que nos garantiza seguridad siempre, un auto que realmente nos permite volver a sentir la emoción de manejar. Los nuevos 308 y 408 ya llegaron a los concesionarios en los primeros días de agosto y los clientes pueden ir a verlos, conocerlos, descubrir todas sus novedades y comprarlos y llevárselos para disfrutarlos en su casa a partir del día de hoy. Continuamos con Corben, que una vez más elige este, que es tu programa, para darnos más detalles acerca de sus productos y también ofrecernos buenas recomendaciones. Corben, ¿lo vemos? Los embragues Corben son embragues que cubren la línea de vehículos argentinos y vehículos del Mercosur, inclusive. Con ellos podemos cubrir gamas de motores de 1000 centímetros cúbicos y menores también, hasta aplicaciones comerciales livianas. De esta manera, llegaremos con productos de la línea motores naftas o motores diésel, porque hay diferenciaciones en los discos de embragues para estas aplicaciones. Hoy tenemos discos de embragues con amortiguador simple y discos de embrague con reamortiguador o masa flotante, como se los conoce en la calle. También estos discos son utilizados en motores nafta con muy buen rendimiento, porque así surgen
de las empresas fabricantes de vehículos. Hoy quiero ofrecerles a ustedes un producto con una tecnología muy buena, de alta tecnología diría yo, y fabricados con matrices y con procesos de fabricación de características internacionales. Un embrague tiene controles en sus líneas de producción, controles durante su proceso de manufactura de sus partes, como también controles como pieza final. Debo mencionar que también tenemos nuestros propios controles en la República Argentina. Son ellos los controles de recepción que realizamos a los productos cuando los recibimos en nuestras plantas. No solamente esto, sino toda la gama de autopartes que estamos comercializando. Nuestras ISO o nuestras normas de características internacional que avalan nuestros procesos de manufactura nos llevan a cumplir estos requisitos. Con respecto al producto, me interesa resaltar las características que tienen en su tecnología de fabricación. Son ellas matricerías de primera línea, procesos de manufactura que nos permiten a nosotros garantizar al final de las líneas productos totalmente confiables. Nuestros kits de embrague los acompañamos con crapodinas SKF. Quiero mencionar esto porque SKF es una marca muy reconocida en nuestro mercado y para nosotros también es un orgullo que acompañe nuestra marca una pieza de tal magnitud en su calidad. ¿Dónde poder conseguir los productos Corben? Hoy tenemos nuestras líneas completamente definidas para poder acceder a esa casa habitual que usted compra sus repuestos. Ellos son los repuestos de suspensión, los embragueros o la línea de especialistas. De esta forma, usted puede conseguir toda nuestra línea de productos de la mejor manera posible, con los mejores resultados y con la garantía de calidad Corben. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Molicote AF, protección antifricción para motores diésel y nafta. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Convertí tu auto a full. Vic, luces en movimiento. ¿Qué es el Cobalt? Bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.queselcobalt.com. LMG Olivieri inauguró el primer centro de distribución mayorista de repuestos originales Volkswagen de Argentina. Pórpora Hermanos, fabricación y venta de componentes de dirección y suspensión. Extremos, barras de dirección y suspensión para línea pesada. Pórpora Hermanos, calidad internacional. Fastix Alta Temperatura, para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en www.fastixaltatemp.com.ar. BDK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Ni se te ocurra irte muy lejos, porque enseguida volvemos con mucho más Taller Actual. Ya volvemos y tenemos más junto a Delphi y a FISPA, que eligen Taller Actual para formarte en tu profesión y para informar a todos los participantes del mercado reparador. Auspiciaron este bloque Power Engine, partes de motor. Schaeffler, con sus marcas Look, INA y FAG. Baterías Moura. Estuvimos en Distribuidora Ver, que organizó un evento muy importante. Y en esta nota vamos a contarte de qué se trató. ¿Te lo vas a perder? Delphi es una empresa multinacional
está ubicada en varios países de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia. Y estamos acá una vez más para hacer todo el paquete de lanzamiento de suspensión. Para nosotros es un gran éxito estar acá, una vez que hemos lanzado el paquete de suspensión en Europa. Nos ha ido muy bien. Y ahora Argentina, como el principal país acá, estamos haciendo el dibujo de nosotros en la parte de suspensión con la empresa DER. Las mismas piezas que se utilizan en Francia, en Europa, en Alemania, son las mismas piezas que se van a estar vendiendo aquí en toda la Argentina. Seguridad hay una sola, seguridad es una para todo el mundo y por eso no estamos desarrollando un programa local, sino estamos trayendo la mejor calidad que tenemos en el mundo aquí para todos los comercios y todos los talleres de Argentina y para la seguridad del usuario. Es una línea de productos donde más que ninguna otra debemos valorar la calidad, la seguridad y la garantía que nos puede dar una marca de primera línea como es Delphi. Lo más destacable de esta incorporación es que para nosotros es un producto nuevo, no solo para nosotros, sino para Delphi también aquí en Argentina, ya que solo comercializaba productos de inyección electrónica. Confiamos que es un producto de calidad, de prestigio de marca. Esperamos que tenga muy buena aceptación en el mercado local. La verdad que la charla pareció muy, muy interesante, la información técnica y comercial que nos han brindado. Muy buena la explicación de cómo se fabrican las piezas, como para poder venderla, sabiendo que la pieza realmente es buena. Muy buena la charla y la incorporación de estos productos, que ya gracias al viajante de DER tengo la oportunidad de conocerlo y ya lo estoy colocando en Chivilcoy. FISPA, una empresa con una amplia línea de productos, continúa mostrándonos detalles de sus distintas líneas. Esto es lo que nos prepararon para hoy. No te lo podés perder. Para poder evaluar el estado de una bobina, podemos realizar dos tipos de mediciones. La primera será medir el primario y el secundario con la ayuda de un multímetro en función resistencia. Si bien este tipo de medición no es la definitiva, pero nos va a servir para darnos cuenta cuando el motor no arranca, saber si la bobina está o no en cortocircuito. La segunda prueba, y la más eficiente, se basa en una prueba dinámica. Es decir, con la ayuda de un osciloscopio vamos a medir el primario de la bobina encendido siempre y cuando el bobinado primario esté disponible, porque recuerden que esto puede estar dentro de la bobina en conexión con un transistor. Las fallas más comunes son: el motor no arranca, aceleración irregular e inestabilidad en la marcha. ¿Cuáles son las precauciones que deberíamos tener para evitar daños en la bobina? Inicialmente, verifiquen el estado de las bujías. Recuerden que una bujía con demasiada luz y resistencias elevadas o en cortocircuito son motivos para provocar un daño en la bobina. Como segunda instancia, verifiquen el estado de los cables. Estos no deben presentar grietas ni fugas en su aislación. Tercero, verifiquen lo que sería la masa de la computadora o del módulo que controla a la bobina. Estas masas no deben superar los 0,30 milésimas de voltio. Y por último, verifiquen la tensión de alimentación hacia la bobina. Recuerden que si la tensión no es la adecuada, la relación de transformación es muy débil, por lo tanto vamos a tener un encendido muy pobre. Esperamos que esta nota técnica les haya sido muy útil y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web fispa-argentina.com.ar. Scania presenta su línea de vehículos completos, ya carrozados y listos para comenzar a trabajar. Con caja volcadora para aplicaciones de minería, mixer hormigonero para construcción y caja frigorífica para distribución urbana. Acércate a tu concesionario Scania y obtené la solución completa para tu negocio. Vehículos completos Scania, listos para usar. Luxcar,
un concesionario de excelencia para la marca de excelencia. Ahora la batería premium se llama Wyotech. Wyotech.com.ar. LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor. Kangoo 99 a 2005. Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Filtros Vega, la gama más completa de filtros, la mejor calidad, más de 40 años de trayectoria. Ingresa a www.vega.com.ar. Acá, sí, acá todavía tenemos mucho más, más técnica, más información, más Taller Actual. Quédate ahí que enseguida volvemos. En Taller Actual todo está pensado para tu desarrollo y capacitación profesional. Por eso, en nuestro site podrás encontrar una gran herramienta para facilitar tu trabajo diario. Pero ahora quédate ahí, que acá tenemos muchísimo más Taller Actual. Auspiciaron este bloque. Wobron. Turbodina, desde 1968, cuidando su motor con productos genuinos. Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Fram. Liqui Moly presentó el nuevo motorbike que ya se comercializa en el mercado de líquidos y aditivos para motos. En esta nota te vamos a contar detalles del producto y algunas cositas más que sabes que solamente puedes encontrar acá, en tu programa, en Taller Actual. Ahí va. Estamos reunidos acá en la Asociación de Mecánicos de Zona Norte, APTA Zona Norte, en Munro, con el motivo de dar una charla técnica sobre el lanzamiento de Liqui Moly Motorbike. Tuvo una gama muy completa, muy amplia, de productos para la moto. Ya hace muchos años que comercializamos la gama de aditivos y lubricantes y productos de taller para autos. Somos líderes en Alemania y en muchos otros países. Y ahora estamos de lanzamiento, lo cual es una ocasión especial. Estamos lanzando aditivos para las motos, aceites y productos de mantenimiento, 25 productos, y vamos a seguir ampliando la gama, ya que en Alemania hay un catálogo de más de 70 productos exclusivos para la moto. Por primera vez se están lanzando aditivos para la moto en Argentina, como por ejemplo un limpia carburadores e inyectores, que se coloca en el tanque, o sea, no requiere maniobra, limpia, descarboniza, lubrica y desplaza la humedad. Otro de los productos innovadores, aditivos para la moto, es el Speed Additive, que es un aditivo que mejora la combustión, con lo cual le da más pique y más aceleración en baja y en media a las motos. Lo que hace de manera química es una gota de nafta, la parte en tres en la cámara de combustión y eso genera una mejor explosión, lo cual le da más pique a la moto. Son productos altamente innovadores y muy sofisticados. Otro producto muy innovador dentro de la gama de aditivos es el lavado interno de motor, que se realiza previo al cambio de aceite. O sea, es un aditivo que se le coloca en el cárter de la moto, se deja el motor en ralentí unos 10-15 minutos y lo que hace va limpiando las lacas, los barros y la contaminación acumulada adentro del cárter. Y recién después está listo el motor para incorporar un muy buen aceite, como por ejemplo un aceite sintético, una tecnología sintética o un semisintético. El concepto es, ¿de qué te sirve colocar un buen aceite si lo metes en un cárter sucio y contaminado? O sea, arruinás el aceite en el instante de colocarlo adentro de un cárter de moto, ¿no? También estamos lanzando toda una gama muy amplia de aceites para la moto. Son 12 productos en esta ocasión. Estamos lanzando una gama de productos que son aceites de street o para calle y otra la gama de productos que son para off-road.
lo que cambia es el paquete de aditivos, ¿sí? En el off-road, en competición, se anda diferente, cambia la temperatura del motor, cambia la temperatura del aceite. Hay mucho stop and go en off-road, lo cual no es el caso en calle, competición obviamente también, ¿no? Entonces por eso cambia el paquete de aditivos y se desarrollan productos muy especializados dependiendo si es competición off-road o calle. También estamos lanzando una línea de productos de cuidado y de mantenimiento para las motos. Por ejemplo, tenemos un limpia cadenas, que es un aerosol de 500 mililitros, o sea de medio litro, que lo que hace es limpiar la cadena previo al chain loop, ¿sí? Lo que tiene este limpia cadenas es que obviamente es compatible con los O-rings. Después de limpiar la cadena, se coloca un chain loop. En nuestro caso estamos lanzando un chain loop muy sofisticado, que es el chain loop sintético blanco con micropartículas de cerámica, que justamente lo que hace es lubricar más y durar mucho más la lubricación. También estamos lanzando el chain loop tradicional, transparente, y también uno pequeño que es tamaño para bolsillo y encima es recargable. También se puede llevar adentro de las alforjas de las motos, o sea, es tamaño de 50 mililitros. En Alemania recientemente se relanzó toda la línea de motos, ¿sí? Con lo cual estamos presentes en MotoGP desde este año. Somos sponsors y partners oficiales de MotoGP. Tenemos un piloto propio del equipo de Liquimoli, que fue campeón de Moto3 y ahora está compitiendo en Moto2, que es Sandro Cortese. También tenemos una curva de 40 metros con publicidad en todas las fechas. Este año hay 18 fechas. Estuvimos acá presentes en Termas de Río Hondo recientemente. Y también, esto es muy reciente, Liquimoli es el aceite exclusivo utilizado por todos los equipos de Moto2 y Moto3. Mejor que ganarse un lugar en lo más alto del podio, es ganarse un lugar en la historia. Felicitaciones a Pechito López y a todo el equipo de Citroën Racing por llevar al automovilismo a lo más alto del nivel internacional. Citroën Creative Technology. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar. Welter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. Locma, componentes de suspensión y dirección. www.locmasuspensión.com.ar. Bujía Hechscher para motores diésel, fabricadas integralmente con los más altos estándares internacionales para brindarle a su diésel un producto de máxima calidad. Hechscher, una marca para confiar. Amigos, llegamos al final de esta media hora repleta de información. Pero como todavía tenemos muchísimo material, ustedes saben que los voy a estar esperando dentro de 7 días acá, en nuestro taller, en esta misma señal y a esta misma hora para compartir una nueva emisión de Taller Actual. Disfruten y que tengan una muy buena semana. Nos vemos.